Muy buenas noches a todos. Bueno, buenas noches por decir algo para algunos otra os estaréis muy contentos enhorabuena a los premiados. Bien, bueno, como veréis hace bastantes días que no hago vídeos exactamente desde este día. Este día, 18 de agosto, fue la última vez que publiqué un vídeo. Realmente entre esta en esta zona y dije que, bueno, de hecho el, el vídeo se titula El que avisa a nuestro traidor, es avisador. Y dije lo que, lo que había. Que quizás podía subir un poquito más, pero que estamos en plena resistencia. Y efectivamente ha funcionado clavadito. Desde ese día empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Yo decía que mi zona de seguridad la tenía aquí. Bueno, de hecho, vamos a llevárnosla. Porque más o menos para mí tenemos una. A ver una zona importante, la zona de 9800, pero la teníamos en 10500. La teníamos eh, en la zona de 10000, que es muy psicológica, ¿vale? Porque esa cifra redonda pues gusta mucho y bueno, de hecho ayer hubo un rebote pequeño ahí que no nos lo hemos comido hoy, al menos por el momento. Eh, y bueno, tenemos una línea importante aquí. ¿Vale? 9800, más o menos, 9900, es interesante que es la que hemos tocado. ¿vale? De hecho, donde hemos tocado es una zona bastante interesante. Pero, 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 tal y como está la cosa, yo creo que todavía queda un poquito de sangre hasta esta zona. Al menos es lo que yo creo. ¿vale? Puede incluso, puede incluso que nos vengamos hasta esta parte de aquí abajo. ¿Vale? O sea, de momento por fuerza de mercado puede ser perfectamente en diario. Ya sabéis que a mí me gusta mucho dibujar estas escalas y efectivamente cada vez que hemos tocado hemos vuelto a bajar, hemos vuelto a tocar, hemos vuelto a bajar y vamos a ver qué profundidad tiene porque eh, cuando hacemos este tipo de caídas normalmente se va a tocar esta línea roja, esta línea roja que tocó bueno con la hecatombe. aquí era normal. Fijaros que aquí también tocó, aquí también tocó incluso la pasó. O sea, cada vez que ha habido una caída eh, interesante, una corrección interesante de Bitcoin, por llamarla de alguna forma, eh, pues es lo que hay. Que estamos entrando en zona de soporte, sí, sí, y vamos entrando poco a poco. Eh, y vamos a ver cómo recupera el volumen. Es excelente en toda la zona. Eh, lo, ¿Qué quiere decir esto que en cualquier momento? se puede dar la vuelta. Bien, ahora vamos a irnos a la comparativa que hacíamos, eh, que yo os he dicho varias veces. ¿Qué pasó en esta ocasión cuando arrancamos? Pues que se vino al soporte puro y luego brrr, se disparó. ¿Qué está pasando en esta ocasión? Pues que se ha venido al soporte puro, ¿vale? Y que en cualquier momento, efectivamente, podría eh, salir disparado hacia arriba. De hecho, ayer hizo ese amago, fijaros, Vale, que de tocar y salir disparado pero pero hay muchos agentes bajistas que están deseando eh, llevarlo más abajo pues porque tengan operaciones hacia abajo por, porque quieran comprarlo más barato por, eh, ya sabemos que y lo he dicho varias veces que esta zona podemos ver qué ha pasado anteriormente pues para aprender de ello pero también decimos que eh, lo, la gente que había aquí no es la misma gente que hay aquí los especuladores que había aquí no tienen nada que ver con los especuladores que hay aquí. Estamos hablando de cuatro años después. ¿Vale? Halvin, zona superior. Y para arriba, Halvin, zona superior. Y para arriba, vamos a ver. Lo importante es ver la corrección. ¿Qué pasó en esta ocasión? Es que hay cosas que hay que medir, ¿vale? Porque creo que, bueno, es importante eh, hacer estas mediciones. Que desde este máximo que hizo aquí, lo que cayó, fue aproximadamente un 40%. En este caso, en este caso, desde el máximo, aproximadamente, vamos a hacer una medición aquí, a juego de cubero, llevamos una caída de un 21%. O, o, o amigo, es un poco diferente, ¿vale? pero decimos que también el mercado es diferente. Estamos en momentos completamente distintos ¿vale? de la vida de Bitcoin, de la explosión de las DeFi de muchas cosas pero si tuviéramos que bajar un 40% fijaros que estaríamos en esta zona de 7.300 si tuviéramos que hacer la típica bajada de bitcoin de ese 25% más o menos que suele hacer en estas correcciones pues estaríamos en la zona de 9.400 9.300 que a mí es la, son las cuentas que me salen aproximadamente vale esto no quiere decir que no pueda rebotar desde aquí puede hacerlo en cualquier momento bitcoin ya sabemos que hace lo que le da la gana, cuando le da la gana y en función de apoyos. Pero, ¿qué pasa? A mí esta zonita que hay aquí parece una tontería. Y este pico que hay aquí, y este pico que hay aquí, que es por el que yo apuesto, ¿vale? Aproximadamente. Vamos a tirar una línea aquí. ¿Vale? Por este pico, que parece una tontería. Pero vamos a ver históricamente qué ha hecho hacia atrás. Bueno, aquí fue resistencia hasta que la rompimos. Se apoyó en este punto y para arriba. Bien. Aquí fue resistencia. Aquí fue resistencia. Vamos para atrás. Y aquí es toda esta línea de apoyos. ¿Vale? Que hubo. ¿Qué puede irse un poquito más abajo? Aquí. 9073. ¡Baf! Sí. De hecho, hemos visto que el RSI nos deja irnos a esa zona. Puede ser. Puede ser. ¿Vale? Lo que decíamos. Esta zona baja de apoyos aquí. Podría ser. Pero... Eh, también es cierto que tenemos que ver una cosa importante cuando salimos disparados en esta ocasión. Vale, que bloque 1, bloque 2, apoyo y para arriba. ¿Dónde estaba el RSI semanal? ¿Dónde estaba el RSI diario? Vale, que son, son datos a tener en cuenta. Son simplemente datos que yo no quiero decir que vayan a cumplirse. Bueno, aquí tenemos nuestro otro esquema. Vamos a verlo, vamos a ver cómo estaba el RSI. Vamos a irnos en diario. Cómo estaba en septiembre del 16. Vámonos a septiembre. A ver, estamos en 17 todavía. vale. 16. La caída que hubo para apoyarse en la zona anterior. ¿Vale? Para ponernos en, en contexto, estamos en esta zona, ¿vale? Ahora mismo. Venga. Esto es. Ah, no, perdón, del 17. Ya decía yo que me, me, iba, me iba un poco raro. <laughs> Perdonadme, que estoy un poco tonto. Aquí, septiembre 17, esta zona de aquí. ¿Vale? Teníamos, fijaros la bajada que se viene en el RSI. ¿A cuántos puntos? A 37. Y había tenido una anterior a esa misma zona. O sea, fijaros. Una sube, otro solo RSI y para arriba, y ya a partir de ahí, pues bueno, lo que ya todos conocemos. Esto es en diario. Hemos dicho 37 puntos en diario. Y eh, en el semanal, vamos a ver el semanal. Uy, por favor. De septiembre del 17. A ver, es esta que es esta bajada aquí, esta bajadita, estábamos en 64 puntos, ¿vale? 64 puntos. Ahora, ahora en semanal, estamos bastante más abajo, no se ve muy bien, aquí, pero estamos en, en torno a la línea amarilla, en 53, es decir, que incluso estamos con más fuerza para poder rebotar. Y en diario, el otro lado estaba en 37, en este caso estamos más arriba, estamos en 39,79. 37 estaría un poquito más abajo, ¿vale? Por, por hacernos una idea, ¿vale? Entonces, semana, en semanal estamos de una, for en una forma más beneficiosa y en diario nos quedaría un pelín. Que vamos, que esto se daría con una bajada aquí o aquí, depende de cómo lo quiera hacer. Y podría rebotar. Pero hemos dicho que, que tenía previamente, tenía previamente eh, una bajada. Entonces, en este caso no la tenemos porque ya tuvimos esta y está mucho más profunda. Y la zona de 37 mmm, históricamente ahora mismo no es algo interesante. Pero sí ves que aquí tenemos este pico, que después de la crisis, la subida, este pico que hizo aquí, que lo tenemos aquí, en la zona de 39.80, que es la zona en la que estamos ahora mismo. No lo sé, no lo sé. Semanalmente estamos mejor. Y además, eh, fijaros que esta zona de perder la zona amarilla podría ser un auténtico desastre pero mmm, mmm, fijaros el cripto invierno fijaros la crisis a donde nos llevó eh, todo lo que sea por debajo de la línea amarilla no es nada bueno no es nada bueno fijaros que ha sido eh, soporte después del final cuando alto tuvo la primera caída fue un soporte lo perdió fue resistencia 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 eterna Aquí, cuando fuimos hacia arriba, hubo que planear por debajo un poquito hasta que la pasamos y ya fue cuando salimos disparados. Y luego, aquí se perdió muy fácilmente. Entonces, bueno, vamos a ver aquí cuando lo hemos ganado. Ha, sido, ha hecho soporte, ha vuelto a hacer soporte. Hemos, entonces, entiendo que tiene que hacer soporte. Eh, para mí no le debe quedar mucho para parar, pero. Mmm, Nunca se sabe, nunca se sabe realmente a ciencia cierta. Todo esto simplemente son comparaciones y comparativas con otros momentos eh, de Bitcoin. Bien, eh, dicho esto, pues señores, a apretarse los machos un poquito, a ver cómo va el mercado, estaros muy, muy atentos porque cualquier movimiento puede hacer que esto se dispare. Creo, creo que hicimos una primera parada, que aquí vamos a hacer un primer suelo vale Si no, nos vamos más abajo. ¿eh? O sea, si no venimos a hacerlo aquí, podemos hacer un primer suelo por esta zona. No sé exactamente dónde, no sé si lo hemos hecho ahora mismo. vale Pero tiene que subir esta línea de tendencia súper importante y a la primera no la va a pasar. Bueno, ya he hecho un intento y fijaros a dónde nos hemos ido. ¿Qué línea de tendencia es esta? La línea de tendencia bajista que teníamos de todos los tiempos. Es decir, la que estábamos deseando romper la que rompimos con este movimiento, hemos hecho un pullback y la hemos perdido, eso es muy peligroso, pero claro, no deja de ser una línea de tendencia, que es una zona muy grande, pero eh, tenemos soportes horizontales, que este primero de 10.500 era interesante, hemos intentado atacarlo, no hemos podido, ambas nos coincidía con, eh, con la línea de tendencia bajista, nos hemos venido al siguiente, un poquito más abajo, 9.800, bueno, lo que pasa es que si perdemos 9500 nos vamos a ir a 8500 rápidamente. Incluso 8100. Esta línea que tenemos aquí. Es decir, si perdemos esta zona, nos vendremos aquí. Haciendo una caída profunda en diario. ¿Vale? Fijaros que si bajamos a esta zona, hacemos un cataplón importantísimo. En diario sí nos vendríamos abajo y ya sería una zona de rebote para mí bastante, bastante clara, porque estaría tocando tanto la zona roja, prácticamente la amarilla, eh, si lo hace de golpe, si lo hace suavemente, pues nos puede estar fastidiando bastante tiempo. Porque está haciendo dibujos que no son muy comunes. Fijaros, estas zonas de dibujos así en cuatro horas, o incluso la de una hora, que se esté arrastrando por aquí abajo de esta manera, no es muy común. Normalmente, fijaros que bajamos y rebotamos cuando llegamos a una zona de sobreventa. Bajamos y rebotamos. Sin embargo, aquí estamos tocando abajo, tocando abajo, tocando abajo otra vez. O sea, estamos haciendo un dibujo que es bastante eh, fuera de lo común. Es más un dibujo de zonas intermedias que de zonas bajas. Fijaros que aquí hizo uno y dos, y luego ya para arriba, aquí estuvo tonteando en esta zona, pero que era una bajada pequeñita. Eh, aquí tonteó un poquito más, pero no tanto. Fijaros que esto, y fijaros la bajada que produjo, ¿vale? Eh, igual aquí. Aquí tonteé un poco, pero fue un suelo, otro suelo y para arriba. Sin embargo, aquí hay. Esto es como, como la caligrafía de un médico. Es decir, dice poco, nos va a decir mucho más el dibujo que, que hagamos. Y eso que esto es una hora, que normalmente suele ser más engorroso, menos limpio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver hasta qué punto en diario quiere bajar o quieren que baje. Y bueno, pues eh, poca cosa más que decir. Las altcoins destrozadas, las defi las únicas que funcionan bien, el oro eh, muy bien. Y luego una cosa, porque hay gente igual que dice, no, es que la bolsa no tiene nada que ver con Bitcoin y Bitcoin ya no es como la bolsa. Mentira, vuelvo a insistir en ello. Jueves y viernes, uno y dos días. Esto es sábado, perdón, a ver, que estoy yo también un poquito medio loco. Todavía no estamos en domingo, entonces esto es... Miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿vale? Vamos a ir a la bolsa, pero a la bolsa de verdad, no, a la, no al IBEX, el IBEX es una castaña. Fijaros, qué casualidad, caída de bolsas, vamos a ir a Nueva York, caída de bolsas, caída de Bitcoin, ¿vale? Por otro lado, eh, oro. ha tenido el oro jueves viernes un poquito P perdón miércoles jueves un poquito aquí y está y porque está en una zona de consolidación está consolidando toda esta subida su corrección y ahora aquí a consolidar para posiblemente seguir subiendo amigo cada vez que ha pasado la línea de 50 fijaros línea de 50 que es la que va a venir aquí a lo mejor a buscar de alguna forma y para arriba vale son los movimientos del oro que esto si sí es y no tiene nada que ver con lo que ha hecho Bitcoin nada Llego arriba mi resistencia para abajo es otra cosa completamente distinta ahora bien yo si tuviera que apostar apostaría evidentemente por Bitcoin es mi mi impresión creo que una vez que vuelva a hacer el suelo el doble suelo la figura que tenga que hacer en la parte de abajo va a pegar un pepinazo para mí importantísimo, pero importantísimo. Entonces, hay que estar muy atentos. Eh, espero que tengáis liquidez, que no se haya fundido demasiado, eh, porque bueno, yo entiendo pues que había mucha gente con mucha ilusión en esta zona, inclusive cuando empezó a rebotar iba, iba a tirar otra vez para arriba, pero perdió, llegó a la resistencia, no pudo, perdió esta zona que era súper importante, la de los eh, 11.800, 11.900. Perdón, 11.900. Intentó atacarla y no pudo. Y... Cataplón. Y era algo que avisé perfectamente. Y venía tiempo avisando en esta zona. Pero que lo dije bien claro aquí. Por eso no he hecho más vídeos. Tampoco quería hacer sangre de la gente. Por eso no lo hice ayer. Aparte que estaba un poquito hecho polvo. Y, y no estaba yo con muchas ganas de hacer vídeos. Porque estaba un poco pachucho. Eh, entonces, bueno. Mmm, de momento es lo que tenemos. Jugar bien las cartas. Eh, tened mucho cuidado eh, si estáis muy al límite saliros y lo que digo eh, muchas veces el mejor trade es el que no se hace el mejor trade es el que no se hace enhorabuena a los que hayáis cogido los cortos y bueno pues yo personalmente mi zona de compras empezaba en 10.000 hasta esta zona y vamos a ver vamos a ver eso es ir poco a poco con paciencia, que luego hay que comprar más abajo porque pues compraremos más abajo, no pasa nada, pero son zonas para mí que son muy buenas de compra y que ya luego intentaremos sacarles partido. Eh, no me quiero poner en contra de, de Bitcoin, llevo tiempo diciéndolo, ¿por qué? Porque aparte después de esta, esta recuperación nos costó esta, esta consolidación, un buen saltito, volvemos al mismo punto, pero lo que pueda venir después, para mí... ¿Vale? Es muy comparable con esto. No sé si estamos en este punto o estamos en este punto. Pero me es indiferente. Un salto de un punto así aquí. O un salto de punto al siguiente. Otro salto al siguiente. Aunque luego tengamos esto, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Puede venir una racha muy muy buena. Es la que quiero aprovechar. Es en la que yo creo. Y es a lo que todo apunta. Es a lo que todo apunta. Entonces, eh, una vez que. Yo lo comparo con un tirachinas, es decir. Fijaros cómo el, esta fuerza de mercado va bajando, y esto es un tirachinas que se va cargando. Una goma que empiezas a tirar para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y que cuando la sueltas de golpe, mete un cebollazo. ¿Qué pasa con estas correcciones? Que después de haber estado cargando el tirachinas y haberlo disparado en esta zona de aquí, ¿vale? Pues la goma, <laughs> hay veces que vuelve para atrás y ha vuelto, ¿vale? Pero. ¿Qué me indica todo esto? Vamos a ver una cosa muy importante, cómo la goma del tirachinas se estira. Fijaros este punto del RSI, ¿vale? Donde estamos ahora mismo y dónde está el precio. El punto anterior, que estábamos en el mismo punto, el precio estaba aquí. Esta es la goma del tirachinas. ¿Vale? Se estiró tanto la goma que cuando metió el cebollazo hizo el precio para arriba. Y estamos hablando de 6.800 a 12.000. Cuidado. Ahora la goma se está estirando hacia ese mismo punto. Vamos a ver, vamos a ver. Como narices, vamos a soltar la goma y hasta dónde puede ir. Pero si soltando la goma desde este punto, desde aquí, hemos tenido una subida del 113%, suponer, suponer, que tengamos esa misma subida desde aquí. Esto querría decir que iríamos a por el máximo histórico. Sea desde aquí o sea desde aquí. Me es indiferente. ¿En uno y dos escalones? Pues en uno y dos escalones. No me importa. Pero tener muy, muy en cuenta eso. Y eso es algo por lo que tenemos que ir. Si encima alguien utiliza un multiplicador y es capaz de aguantar todo eso, pues yo no quiero hablar de lo que puede tener. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que en breve poder hacer algún vídeo más, estar un poquito mejor y que todos estéis bien. Y lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.